hello and welcome to the tire talk podcast my name is fernando herrera and in this episode we're going to be having a guest that holds a extra special place in my heart because not only has he been a mentor to me personally but also in the industry and that would be my father uh, luis herrera Luis manages the family business that I've been talking about in my other videos, uh, the Tire Maring Co. retail businesses in Las Vegas and El Paso, Texas, as well as a tire distribution center in Nevada. Uh, my father was very excited to share the knowledge that he has. Uh, got a little bit nervous at the beginning, but I'm very excited to bring to you guys our fourth episode of the Tire Talk podcast. Uh, for me, this is gonna be an excellent memory to, you know, hopefully keep deep in heart. And I also do wanna say thanks to our sponsor, Tirebase, for making this possible. If you're interested in learning more, definitely check them out in the description below. And as a side note, out of respect uh, to my father and to make him feel a little more comfortable in this podcast, I agreed to record the podcast in Spanish. But don't worry for all of our non English or non Spanish uh, listeners, uh, we are definitely putting some subtitles on English. And for those who do speak uh, Spanish, then enjoy the video because this is actually the first time in the history of my YouTube channel or the Tire Talk podcast that I'm actually releasing an episode or a video in Spanish. But without further ado, guys, I present to you Luis Herrera. Cómo empezaste tú en la, en la industria de las llantas. ¿Cómo empezaste? Muy buenas tardes, uh, Luis Herrera, presidente y fundador del Grupo Timer. Uh, es muy uh, curioso. Yo soy contador público de profesión, llantero de corazón ahora. Uh, dentro de el, mis clientes que yo tenía cuando era contador, uh, siempre tiene uno la ilusión a veces de tener un negocio, pero nunca me llamó como tal la atención. Una de las veces que venía a ver uno de mis clientes a Estados Unidos, estando yo en el aeropuerto, cuando la azafata dice que se abrochen los cinturones, eh, yo no estaba acostumbrado a viajar en avión, entonces ponía mucho cuidado siempre en todas las instrucciones para tratar de memorizarlas. Y me llamó mucho la atención una de ellas, que dijo si alguien trae personas, eh, niños o persona discapacitada o algo. Por favor, no trate de atenderla primero a ella, atiéndase usted, póngase la mascarilla a usted y luego darle la atención a la demás gente, dando a entender que nadie da lo que no tenemos. ¿ya? Entonces, si no teníamos tranquilidad y seguridad, pues no iba a ser fácil. <coughs> en el vuelo empezó a, a darme rápidamente, vertiginosamente ideas en mi cabeza. Mi familia, mi esposa, mis hijos dependían completamente de, de mis ingresos. Uh, tuve la gran fortuna de casarme con una mujer que, que le gusta la casa, le gusta la familia y nuestro acuerdo tácito, es decir, aunque nunca se habló, era de que uno de los dos cuidara uh, los valores y, y el bienestar de la familia, la seguridad y yo sí tenía que trabajar el doble, el triple, lo que fuera necesario para proveer a nuestra familia. Entonces eso lo hicimos, eh, pero ahí vino la preocupación de mi parte en el sentido de que... Si algo me pasaba a mí, pues yo era el único que proveía la casa. Si yo ya no regreso ahorita, pues ¿de qué van a comer mis hijos mañana a mi esposa? Entonces empezó esa idea a revolotearme en la cabeza. Decía yo, yo soy contador público, tengo mi despacho de contabilidad de auditoría, pero incluso si un día quiero heredárselos a mis hijos, pues no les puedo heredar mi conocimiento y mi experiencia como tal. Incluso mis clientes, lo más seguro es que o ellos a lo mejor no estudian mi carrera o no les gusta, o los clientes ya no quisieran seguir los pasos o seguir con ellos. En ese sentido empecé a buscar la opción de cómo suplir esa inquietud. Y lo único que se me ocurrió pues era teniendo un negocio. Dije, si yo tengo un negocio, pues ya no tengo que dejarles un conocimiento a ellos, sino todo aquel esfuerzo y todas aquellas ganas de crear y de, de ir desarrollando algo, pues era un arbolito que ellos podían, si no darles fruto, cuando menos cobijarlos con su sombra. Por un lado, por el otro, si tenía la oportunidad y el gran tino de hacerlo bien, pues ellos podían al final del día, si yo no estoy, ellos pueden ir a pedir el corte, pueden ir a pedir las ganancias, pueden ir a vender el negocio, o sea, había un canal adicional de seguridad. Como no tenía dinero y nada más tenía ganas, lo que hice fue evaluar a los clientes que tenía, cuál de esos negocios era un negocio noble eh, que fuera conforme a mis valores, eh, que no necesitara casi dinero, que me diera la libertad, porque no podía yo dejar mi trabajo para emprender un negocio. Entonces, dentro de mis clientes había uno de ellos que tenía sus dianteras en Phoenix, Arizona, y y en base a eso llegando directamente a él porque iba a verlo a él empecé yo a pedir ese tipo de consejos y cómo le hiciste y cómo empezaste y cómo le haces ahora y qué tan atractivo ha sido entonces y él qué te decía ¿Qué eh, era lo que le él me preguntó primero que nada que para qué quería yo hacer un negocio que era muy complicado cuando yo le expliqué mis razones estoy seguro que no las entendió de hecho no creyó que, que eso era un motivo suficiente no creyó que que el negocio era para mí pero curiosamente con el tiempo él abre una tienda en el paso texas de llantas también y era muy hábil negociador entonces por ejemplo él de repente no creo que era porque no tenía con qué pagarme yo siento que él siempre buscando la manera de cómo ahorrarse él decía oye tú vas y vienes a méxico cada vez que vienes a hacer la contabilidad porque en México la llanta es más cara, todo el mundo la necesita. ¿Por qué no te llevas un juego de llantas cada vez que vienes? Lo vendes, pero aparte te ganas un dinero y ya hasta el gasto de viaje sale de ahí. Obviamente yo después entendí porque él pagaba los gastos de viaje. Entonces lo ideal es que él lo hacía para ahorrarse mis gastos de viaje. Entonces como insistía cada vez, ¿qué pasó? Ya te vas a llevar llantas y ya te vas a llevar llantas, entonces... Yo dije, bueno, pues hasta por darle el apoyo a él, sí, pues si quieres échame unas llantas a mí. Llego yo y empiezo el primer jueguito de llantas, le eché en la cajuela del auto, me voy a México y a todos mis amigos luego, luego porque ahora ya él no me dio los gastos, me dio unas llantas. Dijo, mira, las llantas valen tanto, si tú le ganas 5, 10, 20 dólares, pues aparte ya es ganancia es para ti. Uh -huh. Entonces, pues como que me empezó a traer la idea. Empiezo a ofrecérsela a todos mis amigos, oye, ahí traigo unas llantas y todo. No, no, yo para qué quiero llantas, no, yo ni carro tengo, y así empezó, hasta que me empezaba a desanimar cuando a todos los que les ofrecí, compañeros, conocidos, vecinos, a todo el mundo le decía que si no quería llantas. Llega el momento en que alguien me dice, oye, fíjate que si ando necesitando unas llantas voy a salir, ah, ahí las tengo, yo lo luego deja, voy rápido con ellos, y mira, te las dejo en tanto. A ver, no, pero no le quedan a mi auto. ¿Cómo que no le quedan? No, pues. Tú traes unas llantas 15 y yo uso 16. No, no, no importa. Pues estas son llantas de ruedas tan igual, tan nuevas. No, no, pero no le quedan. No, no, pues las metemos a fuerza. No, no quedan. Es como un zapato, tiene que ser. Entonces ahí empecé a entender que tenían sus medidas, tenían sus condiciones. Entonces, bueno, ya empecé a traer la de yo le dije a Chuy no le dijiste, eh, sí tú me diste unas pues mamá se reía más dijo ah pues cómo será pentonto dice <laughs> pues lo que tiene que hacer primero para poder vender llantas primero tiene que saber cuáles llantas necesita el cliente Ajá. Y luego llevárselas. Si usted me hubiera dicho, oye, no, yo esas no quiero que me des, necesito estas otras, pues yo le hubiera dado las que usted ¿Y si necesita, Sí, vendiste esas llantas. Tardé muchos meses, ahí se quedaron, junté dos, tres viajes hasta que le dije, oye, no, ya no me puedes pagar con llanta porque, pues ya, ahora necesito el dinero, tengo el patio de mi casa lleno oh, de llantas okay. y mi esposa ya no quiere que tenga las llantas. Ponías en el patio? Sí, y... no, no tenía dónde ponerlas. En la oficina, pues eran oficinas administrativas, no había manera, la llanta es sucia. Entonces, ya. Shui empezó a ayudarme, a darme un consejo de cuál, no, mire, lleves estas llantas, estas la mayoría las va a querer. Y empecé a entender yo que hay high movers, que a todo el mundo le gustarían Empecé a ver que hay llantas de mucha necesidad o muy compatibles. Uh, Ahí empecé a aprender que los rines no era tan conveniente porque el es para un carro específico eh, requiere de muchas medidas, requiere de colores, requiere de tamaño, requiere de gustos, requiere de modas, requiere de que el cliente tenga dinero. Entonces, descarté yo casi desde el principio mm, moverme junto a los rines, aunque todo el mundo decía llévate las llantas y los rines. Yo empecé a por sentido común, vendía rines, él ¿verdad? vendía bastante rines, sus llanteras dependían, eh, la inicial donde empezó era casi más trabajo y llanta usada, luego la del paso la combinó con llantas nuevas y rines nuevos y de ahí eh, prácticamente empecé llegó el momento en que yo no tenía viaje pero ya tenía órdenes de llantas. Pero como mm. me quedaba ganancia, pues ahora tenía que ir nada más a traer las llantas. Oh, entonces, de los mismos amigos y compañeros que tú les ofrecías llantas, nadie compró al principio, pero ya después te empezaban a decir: Ey, Necesito estas llantas. Y ahora tú tenías que ir por las llantas. A... Así es, en lugar no tenía ni que ir a trabajar y tenía que ir hasta el paso <laughs> que me quedaba cuatro horas de camino. Mm. Entonces, eh, ya se empezó a ser complicado porque nada más por cuestiones de la aduana, nada más podía pasar un set de llantas diciendo que era personal, pagaba los impuestos. Y te dejaban pasar, pero ya dos piensan ellos que es de negocio y no había la posibilidad ni pagando impuestos. Cuando yo otra vez le vuelvo a, a platicar a, a Chuy, a dame cómo hacerle, él empieza a decirme: Bueno, si ya estás vendiendo llantas y ya te están pidiendo, ¿por qué no pones una llantera? No, le dije: No estoy listo, no tengo dinero, no, no, no. no. Yo te ayudo, vamos empezando con llanta usada, te conecto yo con las personas que la exportan, te consigo en Phoenix quien vende maquinaria usada y así empezamos. Entonces, en la primera adquisición que hicimos, me acuerdo muy bien, era 40 llantas usadas que compramos, pedimos dinero prestado mi hermano y yo. Fuimos a Ciudad Juárez en un remolque, eh, el negocio donde lo pusimos, vemos de un pueblo cerquita de la frontera, una hora, cuarenta, una hora 20 minutos se llama Ascensión. Teníamos una bodega vieja que mi papá nos había dejado. No tenía piso, no tenía pedazos de techo, no tenía luz, no tenía nada, pero pues servía de bodeguita, estaba pegada a la calle principal. Entonces, pues ya nosotros eh, nos emocionamos bastante, juntamos eh, los primeros 500 dólares prestados con 50 dólares de ahorro de cada uno. Obviamente no le dije a mi esposa porque pues era dinero que se usaba para el gasto, iba a ser complicado. Vale. Y finalmente pedimos prestado y fuimos. Consiguió mi hermano un remolque, todo el mundo nos dijo, si te toman los federales, te van a multar, te pueden quitar el remolque, la llanta necesita un permiso especial. Entonces pues resulta que háganlo de noche, lo hicimos de noche. De todas maneras, nos pescó el federal, la multa ah. fue cinco veces más de lo que traíamos de llanta. Wow. Compramos las primeras 40 llantitas, nos quedamos endeudados de tres a seis meses para poder pagar lo que el federal nos quitó. Tuvo que seguirnos hasta el pueblo porque no traíamos dinero para volver a conseguir prestado y que nos dejara la llanta. Entonces, pues ya, ahí muy emocionados al final de cuentas porque ya teníamos negocio. Invité yo a mi hermano porque él era el que vivía en el pueblo y él era el que era el dueño de la bodega. Así que, pues, nos asociamos, pusimos una cartulina eh, que decía llantera y la pusimos afuera. Y pues, ya todos los días, mi hermano teníamos eh, un rancho que mi papá le había dejado. Él, todos los días, contratamos otro hermano que era el que se salía todos los días y sacaba la llanta allá afuera y pues, ya se sentaba a esperar, ¿no? y yo como todo buen empresario con planeación y todo, inmediatamente terminaba el día y esperaba con ansias que terminara el día para hablarle a mi hermano y cuántas llantas vendimos hoy. Y pues que me va diciendo el primer día, no, ninguna. ¿Cómo que no? Pues si tenemos 40 llantas ahí, trajimos y todo, no, pues nada. Y el segundo día y el tercer día, ya como al mes, pues me empecé a desesperar que cómo era posible que es que las llanteras eran muy buen negocio, que teníamos llantas y que no se vendiera nada. Entonces tuve que volver a ir al pueblo a ver qué estaba pasando, a analizar el negocio. Y ahí empiezan las cosas, ahí empieza lo interesante de todo negocio. Si tú tienes o te gustaría tener un negocio, necesita gustarte, necesita no nada más trabajar, necesitas hacer y pensar mucho más allá. Es decir, eh, empezar a, a ver qué vas a hacer si no funciona, qué vas a hacer si funciona, qué vas a mejorar qué necesidad vas a atenderle a un cliente, cómo va a estar la persona, el empleado, el amigo, el socio que te va a ayudar o si tú no lo vas a hacer solo, porque todo el mundo tiene expectativas en los sueños que tú creaste y en la idea que tú les vendiste. Ahí estaba contento Chubu porque él iba a ser llantero, Estaba contento la persona que nos vendió la llanta porque él iba a tener ya un cliente más. Estaba contento mi hermano porque éramos socios. Estaba contento mi otro hermano porque ya tenía trabajo. Yo ya era un mini empresario. O sea, todo mundo teníamos unas expectativas muy altas del negocio. Y la primer bocanada de aire frío, pues es de que no había tal, ¿verdad? O sea, eh, nunca lo creamos con ese afán. Entonces yo ahorita daría el consejo de que si alguien va a crear un negocio se asegure de que lo que está buscando es satisfacer una necesidad. Cuando tú ya encuentras que lo que vas a hacer a alguien le va a servir o le va a servir para algo, es muy seguro que vas a encontrar clientes. Nosotros partimos primero de un producto sí de mucha necesidad, pero sin el conocimiento, sin el tiempo, sin el dinero, sin nada. Entonces era sumamente complicado. Entonces tuve que volverme a sentar y replantear otra vez todo. Eh, lo primero fue con mi hermano, que era el que estaba ahí. A ver, oye, ¿cómo sacan las llantas? A lo mejor la gente no las ve. A lo mejor las acomodas diferente. A lo mejor te vas a tu casa. A lo mejor hoy no sacaste nada. Ah, pues la cartulina no se ve. Entonces empiezas a, a cuestionarte todas esas preguntas. Y mi hermano, pues luego, pues me dio al clavo, ¿no? Dice, pues es que... Varios días llegaba sin llegar la gente. Como llave y llanta, llegas. Oye, ¿aquí qué es? No, pues es una llantera. Ah, qué bien, ya venden llantas. Sí, sí, tenemos llantas. Ah, pues eh, necesito esta llanta. Pues resulta que, y otra vez el problema. No, pues de esas no tengo. Después entendimos que le podíamos, ah, pero tengo esta otra que te sirve, afortunadamente en el pueblo eso sí es fácil porque aunque el cliente traiga una llanta de un tamaño o de otra, y lo que quieres es que ruede. Que Entonces nos empezó a ayudar. Sin embargo, cuando el primer cliente dice, ok, no, sí me gustó, ¿a cuánto me la dejas? Te la dejo en 40 pesos, pues adelante, pónmela. No, no, es que nosotros no instalamos llantas. ¿Cómo que no instalamos llantas? No, no, pero que no hay llantera. Sí, sí, pero nosotros nomás vendemos las llantas. Y luego, pues, pues yo necesito que me la pongas en el carro. No, no, es que. ¿Y entonces qué voy a hacer? No, pues ve y busca a quien te la instale. No, llantera o chafas y todo. Entonces el cliente ni nos compró nada y se fue molesto. Y cuando ya empezó a pasar con dos o tres o cinco clientes, pues ya mi hermano me dice, oye, no, es que yo ya no quiero estar ahí porque la gente me maltrata y no lo entiende, ellos no entienden que nosotros nomás somos llanteras, que no somos desponchados ni que las instalamos. Y me cae a mí el 20, pues que el cliente, aunque necesita una llanta, su necesidad principal, más que la llanta todavía quizá, es que se la instalemos o que le echemos aire o que le demos el servicio. Entonces, pues ya de ahí, pues tuvimos que volver a ir a, a buscar un préstamo un dinero, le dije a mi hermano, búscate a ver dónde compramos un compresor que necesitamos para que eche aire, pues dicen que un compresor que eso echan aire. Pues a ver, hay que buscar un compresor, ¿no? Y hay que buscar una herramienta, hay que buscar un gato. Y ya a los pocos días como al mes, me habla mi hermano, fíjate que están cerrando una llantera. Aquí están vendiendo todo el equipo. Está completo, las pistolas para quitar, la desmontadora, el compresor, todo lo que nos han dicho que necesitamos, pues ahí lo tiene. Y pues resulta que en cuanto lo venden, pues quieren 15 mil pesos por todo. Yo no conocía en ese momento tanto, pero 15 mil pesos en ese tiempo quizá hubiera comprado un gato y una pistola nuevas. Debí imaginarme yo que con 15 mil pesos, por pues lo que nos iba a vender la gente era puro yo que no servía, ¿no? <laughs> Entonces no, pues a pedir otra vez dinero prestado, fue la primera deuda grande que nos echamos del taller. Conseguimos dinero prestado con una agiotista, intereses del 80 al 150% anuales, con la garantía de mi mamá, de mis hermanos, todo el mundo tuvimos que firmar por si no pagaba. Entonces, pero bueno, ya fuimos, recogimos el equipo y curiosamente en lugar de ver, no, puro gallinero, no sirve porque eran puros fierros viejos, descompuestos y todo, la, el gato no tenía una llanta, estaba chueco, la pistola nomás daba para un lado, no apretaba, teníamos que quitarla uno con la cruceta, el compresor eh, era de esas de cuerda que lo amarrabas y lo tenías que jalarlo fuerte. Eh, le dábamos y le dábamos y no arrancaba, le teníamos que dar 20, 30 veces para que arrancara. Una vez que arrancara, la polea nos llenaba de aceite, era un bañadero de aceite, teníamos que salir corriendo, un ruidazo que tronaba por todos lados. Pero curiosamente, nosotros estábamos bien contentos, bien contentos porque ya teníamos el equipo de llantera. Ahora sí éramos llanteros, teníamos un edificio en la calle principal, teníamos 40 llantas. Después de 45, 60 días todavía no vendíamos una sola llanta. <laughs> eh, las deudas empezaban a acumular, ya los pagos se venían y, y nosotros interés, todavía no podíamos sí. vender nada. El interés empezó a correr desde el primer día. Entonces, a final de cuentas, estábamos muy contentos, mis dos hermanos y yo, mi socio hermano y mi otro hermano que era el que atendía el taller. Entonces, porque ya teníamos todo, ya como que de alguna manera era cuestión de esperar. Era un arbolito que pues ya teníamos la semillita, teníamos la tierra, teníamos el agua, ya la habíamos puesto en la tierra. Ahora había que esperar. Éramos de agricultores, sabíamos que por más que la regáramos todos los días, por más que sí, fuéramos sí. a verla todos los días, iba a necesitar su tiempo. Uh -huh. Por más desesperados que estuviéramos, iba a tener que la semillita, esperar a que llegara el, el calor, que germinara, cuidarla, regarla y empezar a crecer. Eso sí lo teníamos claro porque pues, la, en los ranchos eh, no ah, puedes. Sí, la agricultura, te, en ese aspecto, ser agricultor o granjero o ranchero te permitió entender o tener mucha paciencia al negocio. A mí, otra de las bendiciones grandes que he tenido es haber sido de una familia humilde, de una familia que me enseñó a trabajar, pero sobre todo de una familia de granjas, de rancho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí. Todas las limitaciones aprendes a, a capitalizarlas como algo muy, muy noble. Primero la paciencia, segundo el trabajo duro, tercero es que nadie te va a dar nada que no te esfuerces. O sea, una plantita es una muestra perfecta. Si tú no la cuidas, si no la riegas, si no estás al pendiente día, jamás te va a dar fruto. Entonces yo creo que, que ser granjero, ser ranchero, me ha ayudado no solamente en ese momento, siempre ha sido un, un, la base para entender por qué muchas cosas no se dan, eh, por qué muchas cosas no debieron de darse, por qué muchas cosas no debieron ni siquiera, o sea, y te das cuenta que una semilla, aunque tú hagas todo el esfuerzo, si una semilla es mala, no debieras haberla sembrado. Y ahí te refieres a una amistad, a una pareja, a un dinero mal habido, a un mal hábito, a un vicio, o sea, a todo. Para mí esa es una semilla mala. Entonces definitivamente siempre en la analogía de ser ranchero me ha ayudado mucho en todos los sentidos. Entonces en, podríamos decir de granjero a llantero. De, a gran, de, de granjero a llantero me dio las bases para entender mucho del negocio. Me dio las bases de que tenía que ser paciente, me dio las bases que tenía que ser consistente, de que teníamos que trabajar duro un día, dos días, todos los días porque ese es un ciclo, el negocio es un ciclo. La mayoría de los negocios tienen temporada alta y baja, pero hay negocios en que no necesariamente. Entonces tienes que entender, sin embargo, el negocio por sí solo está siempre ligado a una economía y la economía está ligada a una zona económica, a una crisis, a una a un país, a un gobierno, entonces tienes que entender que es un ciclo. Y si no aprendes a administrar esos ciclos, es muy probable que los negocios, por eso tanta gente quiebra, por eso tanta gente se muere de un stroke, de, una, de un paro cardíaco, porque no puedes entender la presión o no puedes esperar a que ese ciclo se dé. Hablando, digamos, de, uh, y ahorita a lo mejor podemos tocar otra vez pues, el tema de cómo avanzaste de, 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 de ascensión a esa llantera donde estabas ahorita, pero hablando del de estrés, ¿puedes compartir tú un momento en tu vida en donde has tenido estrés, especialmente en el negocio de las llantas, y cómo manejaste este, esa situación difícil? Yo creo que el estrés eh, es una de las desventajas más fuertes que tiene el ser humano. Eh, pienso que puede venir desde una enfermedad, desde una crisis financiera, desde una crisis sentimental, desde una baja en las ventas en el negocio, si lo enfocamos al negocio. Entonces, yo creo que el estrés mal manejado, mal encausado, va a crear una desesperanza que te puede acarrear problemas de salud. Entonces, eh, para mí el estrés eh, lo he tenido en pocas veces en mi vida que los tengo bien marcados. Cuando trabajaba para una compañía de albercas en El Paso, fue una, una época en que lo tuve. Eh, otra época que lo tuve fue cuando perdí un buen trabajo por una mala administración del dueño. Eso me llevó a una situación de estrés, de crisis eh, fuerte. Eh, otro quizás cuando decidí crecer el negocio. Entonces a veces no te preparas para el estrés. Yo lo quisiera comparar quizá como un boxeador amateur muy bueno, con mucho potencial, con muchas ganas. Cuando el boxeador amateur no entiende lo que el coach o su equipo sí entiende de box, que es que por muchas ganas y por mucho entrenamiento que tú tengas tiene que ser paulatino. Es decir, empiezas con tres rounds. Y cuando tú sostienes tu aire, tu condición, los guantes y la pelea por tres rounds, ya tienes la condición para aumentar un cuarto round, luego un quinto, y así te vas hasta que puedes pelear 10, 12, 10, 15 rounds de manera profesional. Entonces, yo creo que el estrés es para mí eso. Es como la resistencia de un deportista que tienes que aprender cuál es tu nivel de estrés adecuado en el que tú te permites ser feliz y ser equilibrado para que puedas mantenerte sano y puedas mantenerte exitoso y puedas mantenerte contento. Yo creo que cuando yo he tenido más estrés del que yo hubiera querido o hubiera podido manejar en ese momento es cuando me tomó desprevenido o por falta de planeación o porque llegó sin que lo esperara por un, un factor externo. Entonces, yo recomendaría a todos los que tienen o vayan a tener o quieran crecer su negocio que mantengan casi igual de vigilado el estrés. ¿Puedes darnos una, un ejemplo sí, de personal o de igual, del negocio, algo que pudiéramos entender mejor? Pues, por ejemplo, yo creo que uno de los estreses más comunes en el negocio es el dinero. Uh -huh. Empieza uno a trabajar. Y como te gusta, lo ideal es que te guste. Desafortunadamente la mayoría, el, el que sabe hacer pan, crea su negocio de panadería. Y no está mal, el que es jardinero crea su negocio de jardinería. El carpintero empieza a hacer sillas y mesas. El detalle es que el negocio son varios factores. Uno es definitivamente a lo que te vas a dedicar y es la habilidad que seguramente la mayoría tenemos. En mi caso no fue así porque pues, yo era contador. Sin embargo, el negocio implica el, a lo que vas a dedicarte, implica administración de dinero, implica administración de tiempo y yo creo que la más importante administra, aplica administración de personas. Entonces, cuando uno empieza a trabajar duro, es casi seguro que te va a ir bien. Empiezas a atender un. Yo creo que lo primer consejo que yo le daría a alguien que no le gusta. El estrés, el trabajar extra, el atender a la gente, sonreírle con cariño, con confianza, no importa que no te pague, no importa que no te quede dinero, cuando menos al principio, cuando menos en ciertas situaciones no debiera de tener un negocio, porque el negocio requiere esas habilidades, cuando menos para que seas feliz y hagas felices a los que te involucras, a tus colaboradores, a tus socios, a los clientes. Entonces yo partiría primero de ahí que te guste. Entonces, una de las cosas que es muy común que a uno como empresario, como llantero, como pequeño, aunque tú seas solo, que no tengas empleado, ya eres un empresario. ¿Por qué? Porque tú eres tu empresa, tú ya creaste algo, tú requiere tu esfuerzo, tus ganas, tu conocimiento. Entonces, empiezas a trabajar duro y por lo regular, empiezas a tener beneficios. Si tú abres más temprano, es más probable que llegue un cliente antes. Y lo si te quedas más tarde, es probable que también. Si eh, eh, empiezas a ofrecer cosas bien, empiezas a tener más trabajo. Y empieza mm -hmm. la primera decisión que puede acarrear estrés. Híjole, pues yo vendo café y tengo mi cafeterita de cinco copas o de cinco tazas. Pues ya se me acabó a las ocho de la mañana. A lo mejor ya no vuelve a venir nadie, ¿verdad? Entonces yo tengo que decidir si irme a mi casa, cerrar mi cafetera. Y irme satisfecho con mis cinco tazas de café. O, bueno, y si compro una cafetera más grande. Y si ahora lo doy en lugar de un dólar a 50 centavos y vendo el doble. Porque no nomás es comprar la cafetera. La mayoría de nosotros primero compramos la cafetera pensando que ya estoy vendiendo cinco tazas. Imagínate, si vendo 10 voy a ganar el doble. Entonces voy a comprar una de 20 para vender cuatro mm. veces más pero no pensamos que eso te va a implicar cuatro veces más de tiempo, cuatro veces más de agua, cuatro veces más de café. Y si traíamos dinero para cinco tazas, vas a tener que pedir prestado, ya entra la cuestión de los intereses. Entonces, ahí es donde corremos la mayoría, creo yo, de, 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 de falta de planeación o de cuidado. Entonces, el crecer rápido o sin planeación, seguramente te va a tener estrés. Si lo trajiste con ahorros, y los pierdes ya te mete preocupación porque ahora hay que volver a ver cómo los juntas si era dinero prestado ya te trae entonces empiezas con un estrés tan pequeñito como puede ser el dinero otro estrés pueden ser los clientes entonces a, a muy grosso modo digamos dinos cómo llegaste de ese taller en ascensión con tu hermano y, y tus dos hermanos a ahora tener uh... Para empezar, vamos a empezar con los talleres ahorita que, que tienen o que opera Taimar o los que operas tú, digamos. Pues muy rápidamente, esos talleres, una cosa siempre va llevando a la otra. El primer taller que se abrió, fuimos aprendiendo muchas cosas, nos endeudamos bastante, fuimos a comprar llanta nueva que el vendedor no me ayudó. Él me dijo, llévate todas estas llantas, es la que vas a vender. Él sacó la llanta que tenía vieja, que no se le vendía. Me quedé con una deuda sumamente alta de cinco mil dólares con intereses de 150 por anual. Tuve que trabajar el doble para estar pagando los intereses. Yo seguía trabajando en mi trabajo y seguía sosteniendo el negocio. Decidí dejar de ejercer la contabilidad para atender el negocio cuando el negocio empezaba a darme cuando menos lo que mi familia necesitaba para los pagos. Uh, ahí fue un, una decisión muy importante porque no estaba seguro que el negocio me pudiera sostener todavía, pero ya exigía mucho tiempo, ya requería llevar administración, llevar compras, llevar ventas, llevar manejo de personal, entonces ya no lo podía hacer a control remoto. Tuve que involucrarme por completo en la operación. En eso tuve todavía otra vez la, la bendición y la suerte de que uno de mis clientes tenía negocios de llantas en Estados Unidos, en Las Vegas. Ellos les eh, cae una auditoría. Uh, los conocí porque fueron los que le compraron el negocio en el paso a Jesús Adame, el que era, había sido mi mentor y mi animador para que me hiciera llantero. Cuando ellos me contratan, me contratan para atender una auditoría del IRS muy, muy fuerte, muy grande, muy agresivo el reto. Requería que me viniera por completo, de tiempo completo. El contrato fue por cuatro meses, luego me lo ampliaron al año, luego lo dejaron abierto. Tardamos casi tres años y medio en el, en el pleito con auditoría del de IRS. Y lo que más me atrajo de ellos es que ellos tenían llanteras. Ellos ya tenían cinco llanteras en Las Vegas y tenían un 3 en, en Nuevo México y tenían la del Paso. Entonces ellos ya eran alguien que tenía mucho más fortaleza y mucho más experiencia que Chuyadame. Entonces a mí me atrajo porque dije, ah, yo ya tengo mi llanterita en ascensión, no solamente puedo ganar rápidamente el dinero que estoy endeudado, la saco adelante, pero aparte hago lo que me gusta, que es mi contabilidad y auditoría, y aparte le aprendo más al negocio de las llantas. Uh -huh. Entonces por ahí fue donde me metí de llantero en Estados Unidos. Eh, tardamos Entonces, tres ellos años. Ellos te contratan. Ellos me contratan como contador para ayudarles te sacan a sacar o sí, una visa. Sí, una visa. Yo les dije, no puedo venir a, a pelearme con el gobierno de mojado. Tengo que tener una visa de trabajo para poder defenderme. Llegué, me metí a clases de inglés. Iba en la mañana y en la noche. Casi no aprendí porque pues llegaba a las 10 de la noche a las clases. Casi no llegaba a dormirme, pero me, me empezó a facilitar las cosas. Cuando terminamos la auditoría de con el gobierno, todo salió muy, muy bien eh, relativamente. Se hablaba de millones de la, la carga fiscal, se el, vino quedando en 287 mil, que aunque sigue siendo una cantidad muy grande, eh, era la quinta parte, claro. muy manejable, a muchos años por pagar. Liberaron todas las propiedades que el gobierno les había congelado, los negocios y todo. Fue parte de la primera negociación que hicimos para que el mismo negocio permitiera pagar. Uh -huh. Eh, cuando vimos eso, yo me metí tanto en esos tres años en conocer la operación de los negocios para ver cómo ahorrábamos impuestos que veía muchas cosas muy mal administradas. Eso me permitió decirles cuando terminamos, olvídate de lo que cuesta de los impuestos. El dinero que se pierde, el dinero que te roban, el dinero que dejas de ganar por no tener una buena administración. ¿Puedes darnos un ejemplo, sí, este, ejemplo del de, de que más te sorprendió así que tú? No, iba. pues definitivamente, por ejemplo. Números y qué pasaba. Eh, increíblemente, en una de sus tiendas buenas, a ellos les llegó esa auditoría. Porque el banco reportó que ellos depositaban cada fin de semana 20, 30, 50 mil dólares. Y te estoy hablando hace más de 25 años, o sea, era mucho dinero. Sigue siendo, pero antes pues era más. Y llegaban ellos a depositar en efectivo. El banco pasa el reporte al FBI, el FBI llega y les hace una revisión pensando que era venta de drogas o lavado de dinero. Cuando llega el FBI ve que todo es una operación normal de mucho trabajo <laughs> y anteras muy, muy provechosas. Porque dice, oye, todo está bien, no hay problema legal ni nada, pero a todo esto, pues ya nos vamos. A todo esto sí pagan impuestos de todo esto que generan. Y todo el mundo nos volteamos a ver. Bueno, ellos, los dueños. No, no, claro que pagamos impuestos. Ok, dijo, porque nosotros este reporte lo vamos a pasar a la ARS. Se lo pasan a la ARS, lo notifican y ahí entro yo a la jugada. Para que te des una idea, una de las tiendas muy, que vendía bastante de ellos, no llevaban registro de ningún tipo, no había un reporte de ventas diario, ni siquiera una hojita de decir vendimos esta llan llanta, nada absolutamente. Ellos tenían blogs de, de invoices, de facturas que las llenaban a mano, ni siquiera tenían números los folios, o sea, yo podía llenar uno, romperlo y todo. ¿Y cuánto es? Pues una llanta, un desponchado todo el día. Eran tiendas ya muy, muy acreditadas, ellos tenían muchos años en el negocio, tiendas que daban bastante dinero quiero pensar yo que fácil fácilmente dianteritas con pura llanta usada llanta nueva rines por los empleados que tenían deben haber tenido como cinco o seis vendedores deben haber tenido como unos 10 llanteros tenían una persona que nada más andaba acomodando los autos afuera entonces deben haber estado ganando fácilmente porque no se llevaba registro dos mil tres mil dólares diarios de pura ganancia diarios hace veintitantos uh -huh. años entonces cuando yo veo ese movimiento y empiezo a ver los reportes y que no hay nada. Y el único corte que su gerente les daba a final del día. Él llegaba al final del día, llegaba uno de los dueños. ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cuánto vendimos? Y él sacaba los boches de dinero de una bolsa y del otra y del otra y del otra y, del otra, y lo ponía en la mesa. Eso es la venta. El dueño lo echaba en una bolsita. No, muy bien la venta. Muy bien, qué bueno. Vamos. <laughs> Y mañana él con ese dinero iba y compraba más llanta nueva y más llanta usada porque pues tenía que estar comprando y de ahí gastaban ellos. G agarraban dinero para todo y se o sea, estaba. Entonces sí. no se sabía cuánto se vendía, cuánto ganaban, nada absolutamente. Era mucha confianza. Pues. Mucho partiendo de la confianza. Entonces yo les comenté a ellos, le dije, oye, no quiero hablar de desconfianza, ni mucho menos, porque la mayoría era familia. Pero le decía yo, pues a mí me encantaría ser tu gerente. Pues cada vez que voy al baño, pues yo del fajo puedo jalar uno de 100 dólares y guardarlo en mi bolsa y otro y otro. Y, y al final del día, pues nadie supo ni sabe, ni hay controles de nada. O sea, y no me refiero a que a que esté bien hecho, me refiero a que esa falta de control puede ocasionar un, una crisis grande. Para no hacerla muy cansada. Cuando... A mí me abrió completamente la, los ojos cuando ellos tienen una reunión porque tenían que pagar un cheque grande y precisamente eran de los acuerdos de la ARS y le, era de 100 mil dólares y tenían que completarlos y ellos ya vendieron, deshicieron, juntaron todos los ahorros y les faltaban 18 mil dólares. Cuando el gerente de la tienda donde estábamos reunidos salimos y dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Por qué están todos los jefes aquí ahora? Y todo ahí, algo anda mal o que está pasando, nunca los había visto todos juntos ni preocupados. Y yo, no sé, fue coincidencia, pero no debía haber sido imprudente yo en el manejo de la información, pero se la solté igual y dije, sí, tenemos un problema grande de impuestos y si no se paga va a haber un problema. ¿Y qué pasa si no pagan? Pues vamos a cerrar la tienda y se va a perder todo. No, es que la tienda no se puede cerrar, no se puede perder, ¿por qué no? Pues aquí dependemos todos. Pues esa es la preocupación, ¿verdad? Y les falta mucho dinero. Sí, le dije, falta bastante, faltan 18 mil dólares y tenemos que completarlos a las 5 de la tarde. Oiga, dijo, pues si quiere, dígales que yo se los presto. Entonces me llama la atención, y le digo, oye, pero tú eres el gerente, ganas 500 dólares al mes, a la semana, son 25 mil al año, y de ahí comes y vives y todo, ¿de dónde vas a juntar 18 mil dólares? Es mucho dinero y además donde necesitamos ya ahorita. No, no, pues yo ahorita voy a la casa y se los traigo. Pero ¿cómo los tienes en efectivo? Sí, sí, en efectivo. ¿Y tú de dónde los...? No, no, pues yo trabajo duro y los junto. Entonces me llamó mucho la atención, entro yo rápido con los dueños, dijeron, no, 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 adelante quien traiga ahorita <laughs> el dinero, lo trajeron. <laughs> lo Entonces, pues de ahí dijimos, no, pues aquí se están sirviendo de la... ¿Eh? Le dije, olvídate, del gobierno, aquí los socios son los empleados, cada quien agarra. Pues para no hacerla muy cansada, él ganaba 500 dólares por semana. Le ofrecimos que ya lo primerito que hice, dije, ¿saben qué? Voy a poner una cajera. Si no quieren hacer controles, no hay problema. La cajera de pérdida que sea la que recibe el dinero, aunque también podía transarnos. Y vamos sí, a empezar a hacer un reportito. Ya nadie va a manejar el dinero. Pues luego el gerente dijo que no estaba de acuerdo, que no le parecía, que eso era un abuso, que, que no teníamos confianza. Entonces yo lo jalo, le digo, ¿por qué no quieres? No, 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 pues es que yo soy el administrador, no importa, vas a seguir siendo el administrador. No, pero ya no voy a manejar el dinero, no necesitas manejar el dinero, tú necesitas la operación, se te paga. No, no, es que a mí así no me conviene. ¿En qué sentido no te conviene? No, me dice, pues usted sabe, pues es que aquí yo de aquí, pues de ahí del, del, del dinero, pues yo de ahí compraba mi lonche diario, ¿verdad? y luego a veces se los pasaba los muchachos y todo, y pues... Pues o sea, si ahora pues de dónde voy a agarrar pues eso de tu dinero, pues tú te No, no, pero ¿por qué de mi dinero? Pues porque tú tienes que pagar tu lonche de tu dinero. No, pues no, no, no estoy de acuerdo. ¿Qué? Okay. ¿Cuánto eso sí me pidieron los patrones, ¿no? No me despidas gente, no me desarmes los equipos, porque si no traemos un problema. Entonces le digo, "Bueno, ¿cuánto dispone tú de tu lonche?" No, pues que 10 dólares diarios o 20 dólares diarios. Ah, carajo, le dije, "Pues es un chorro, son 100 dólares a la semana." Sí, sí, bueno, te voy a aumentar en lugar de 500, 600 dólares a la semana de tu sueldo para que tú no tengas ese problema. Sigue nos ayudando. No, no, pero es que de todas maneras no me conviene. Pues así salió. Resulta que cuando él se iba, pues de ahí llegaba y compraba la leche y los pañales de sus niños, ¿verdad? Y lo agarraba el corte, y luego pagaba su teléfono celular, y luego echaba gasolina a su auto, y luego el día siguiente de el de su hijo, y luego el de su esposa. Pues para no hacerla tan cansada, llegamos al punto en que todo le fue aumentando a su sueldo. Llegamos a ofrecerle dos mil dólares por semana libres de sueldo, cien mil al año, y todavía dijo que no le convenía. Así que imagínense la, 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 la facultad o las posibilidades que él tenía, y eso era de una de las tiendas. Cuando lo hicimos con todos los demás gerentes, igualitos. Entonces había mucha fuga ahí, a ti te permitió agarrar. Un tipo de experiencia, me imagino, de poder identificar uh, peliqueos ¿no? o, o riesgos de, de fugas uh, en términos del personal. ¿Y de ahí cómo, cómo abriste tu primer tienda? De ahí, eh, cuando, se termina, cuando se termina la, la situación, cuando se termina el, la, el trabajo con el IRS, eh, hablamos con las personas que me contrataron, pues ya se acabó yo me regreso a México y me dijeron pues para qué te regresas ya tienes tres años y medio aquí te trajiste a la familia estás aprendiendo inglés tienes tu permiso de trabajo pues queremos que te quedes no Le digo pues yo tengo mi negocio allá y mis raíces y todo entonces pues dijeron las palabras mágicas ¿verdad? dijeron nosotros vamos a abrir una tienda muy bien ubicada y todo te invitamos de socio esa tienda todavía está en la ciudad todavía tuve la fortuna de comprársela después que nos separamos pues todavía la conservamos es una tienda muy atractiva es una tienda pequeña relativamente muy rentable una es una tienda y, satélite y vamos a poner una imagen cruzada. para que la vean aquí. Okay. entonces eh, esa tienda todavía la conservamos esa fue la primera tienda que abrimos en las vegas de socio con ellos me invitaron de socio para que yo siguiera administrándole su, su grupo, que eso que empezamos a hacer en el cambio de la administración en el negocio de ellos, lo hiciéramos no nomás en una tienda, en todas sus tiendas. No quiero decir, por supuesto, que fue nada más esfuerzo mío ni preocupación mía, pero cuando yo llegué a su grupo, ellos tenían cinco tiendas aquí. Cuando yo me salgo de su grupo, tenían 18 tiendas aquí. Ya tenían en El Paso, en Albuquerque, tenían en Denver, o sea, ya estaban muy, muy fuertes. Con ellos empecé también la primera bodega, me invitaron cuando hicieron su bodega de Mayoreo, eh, me invitaron de socio, entonces fui socio de ellos de varias tiendas y varias de su bodega. Después eh, nuestras familias empiezan a crecer, ellos tienen sus necesidades, yo también las mías. Decidimos separarnos, hicimos cuentas, lo que me tocaba, o lo que consideraron ellos que me tocaba me dieron. Yo siempre he sido agradecido, nunca cuestioné si era más o era menos, nunca estuve eh, pensando que me merecía más, creo que el negocio era de ellos, creo que las cosas que ellos me facilitaron, aparte del apoyo y la experiencia, era pago más que suficiente. Yo sabía que tenía que empezar a hacer lo mío con mi esfuerzo para que realmente dijera yo que era mío. De ahí ya después, con esa separación, me tocaron tres tiendas pequeñas, eh, una de ellas con todo y la propiedad, la propiedad la seguí pagando. Después se vino una crisis fuerte en Estados Unidos, 2008-2010, en la que muchos de ellos, incluyendo estas familias, perdieron muchos de sus propiedades, muchos de sus negocios. Desafortunadamente, hubo que despedir por la crisis económica mundial y en Estados Unidos a muchos empleados. Ellos perdieron muchos de sus gerentes y de sus jefes de mecánicos muy buenos. Estas gentes a las tardes empleadas, pues no tenían otra cosa que hacer ni sabían cosa que hacer, abrieron su propio taller, su propio negocio. Esto combinó una, un, una complejidad en el negocio en Las Vegas fuerte, porque de 50, 70 llanteras que había de ese tipo, no estamos hablando de las cadenas nacionales, ni mucho menos, llanteritas de barrio, desponchados, llanta usada, llanta nueva, básica. De 50 llanteras se fue a 300 llanteras en la ciudad, en las que antes en una, en una radio de 5 millas había una llantera, ahora había siete llanteras en un radio de una milla. Mm. Y como ellos eran empleados antes para ganarse 500, 700 dólares, ahora vieron ellos que con un día, dos días podían rápidamente sacar su semana. Entonces fue muy complejo porque las familias como ellos, mis socios, ex socios, no solamente perdieron un muy buena persona, una, un buen, eh, ya los habíamos desarrollado a muchos de ellos, entonces no solamente perdieron un buen llantero, un buen mecánico, un buen gerente, sino que ahora se te convirtió en competencia con cosas que tú les habías enseñado más lo que ellos aprendieron, entonces ya eran mucho mejor que nosotros y además eran muchos. Nosotros éramos poquitos y ellos eran muchos porque pues, ellos abrieron muchas tiendas. Cada quien una, cada dos, quien tres, hermano. las que, que su uh -huh. capacidad o su familia le permitía, porque primos, como eran familias hermano. numerosas, sí, pues cada quien ya tenían cinco tiendas. Entonces <laughs> eso debilitó mucho y todo y la clientela era la misma. Entonces yo buscando cómo hacerle para que en lugar de crear una llanterita chica que hubiera tanta competencia, busqué qué hacer. Una para que no me compitieran tan fácilmente. Es una llanterita pequeña que puedes llevarte de... 5,000 dólares a 50,000 dólares invertirle para que empiece y que esté trabajando y sea rentable. Depende de la ubicación, el tamaño, con que empezar, máquinas usadas, llantas usadas, lo que tú consideres. Creo que puedes empezar un negocio desde con 500 dólares hasta 50,000 y en base a lo que puedes empezarlo te va a dar. Entonces yo decía, bueno, ya, ya hay muchas de esas que hago y pensamos en el proyecto Tarmar es decir, una tienda que se requería mucho más tiempo, alrededor de 250-500 mil dólares para abrirla, más conocimiento, mucha más administración, un riesgo mucho más alto, porque no lo había en cierta forma. ¿Cuál fue la ventaja competitiva más importante que vi? Que hay muchas fábricas de llantas que todavía no son conocidas o que quieren entrar en el mercado de Estados Unidos y buscan distribuidores. Entonces, el distribuidor que ya está es el que se lleva la mayor parte del dinero porque él es el que pues, mantiene a las fábricas diciéndoles cuándo les compra, cuánto les compra, cuándo les paga. Entonces, los tiene de alguna manera secuestrados ¿verdad? porque ellos tienen la cadena de distribución y hay muchas fábricas que quieren entrar. Entonces, yo le dije, oye, ¿por qué no quitamos a ese gasto de distribución? Ponemos una bodega directa al público con eh, precios directos al público. Y, y esos beneficios se los trasladamos. Entonces el Entonces, modelo de Tirma prácticamente es de fábrica, quitamos al, al distribuidor y hacemos uh, al público. La idea es que vaya directamente al consumidor. Correcto. Entonces, Esa es la eso, idea principal. Ok, correcto. Okay. Y ya de ahí se le incrementó un poquito lo que les comentaba hace poquito, los servicios de alineación, frenos y suspensión, una para no esperar hasta que un cliente necesite llanta nueva porque es más tardado. La otra, como un servicio adicional que, que ocasiona, genera ingresos. Y la tercera, para darle esa satisfacción y esa seguridad al cliente de que su auto, no nomás sus llantas, va a andar bien. Es como hemos llegado ahorita. Esto nos permitió, nos fue muy bien en ese modelo de negocio. No había otro negocio parecido o eh, completo de esa manera. De Me 2000. comentabas en el, en el tour ahorita que. ¿Cuánto ha sido lo más que han vendido en un solo día? Nosotros, en un solo día, en esta tienda en y donde estamos, hemos llegado a vender 52 mil dólares en un solo día, todo COD de contado. Cash. Fueron 720 Ajá. llantas y instalamos 425 llantas. ¿Qué tuviste que hacer ese para hacer eso? Ese, ese día, obviamente, era un día, es un Black Friday 2018, ya traíamos bastante experiencia, nos permitimos ese día lo que hacíamos en los eventos de ventas. Sacábamos la promoción por radio, por televisión, cacareábamos el huevo por todos lados eh, y, y era real. O sea, le decíamos a nuestra clientela precios directos de fábrica, miles de llantas en stock, lo que nadie más tenía, ni un discounter, ni un Walmart, ni un Costco, la ni la un Samsung. necesites, la vamos a tener? Todos nosotros aquí. tenemos. Si alguien tiene la llanta, la tenemos nosotros. Primero porque en nuestra bodega teníamos 15.000 mil llantas en stock. Y además, teníamos somos el principal cliente según sus palabras, o uno de sus principales clientes de los grandes distribuidores nacionales, locales y regionales. Ellos dicen que nosotros somos los que más llantas nueva les compramos, así que tenemos el acceso a sus bodegas. Entonces, uno de ellos tiene 100 mil llantas, otro 120, el otro 50 más las 15 de nosotros, pues teníamos un acceso de 300 mil llantas al momento para cualquier cliente. Como no hemos querido casarnos. En, en México, una de nuestras tiendas sí tiene la identificación de Firestone uh, por, por acuerdo con Bridgestone, pero no somos exclusivos ni es de ellos. Nosotros vendemos lo que queremos y todo y tratamos de vender mucho de sus llantas, pero en Estados Unidos no, para poder servir a todos nuestros clientes. Entonces, uh, esa venta uh, trajimos los mejor Traíamos siempre, hacíamos cuatro eventos por año, traíamos a los mejores vendedores de nuestras tiendas pequeñas a la grande ese día dábamos bonos especiales a todos y llegábamos a la meta, a los clientes desde comida, desde que abríamos hasta que cerrábamos, fruta fresca, hot dogs, eh, carnita asada, Tacos. de todo, teníamos comida, teníamos música. Entonces a la gente le gusta eso. ¿Cuánto gastaban en publicidad? El promedio de publicidad por evento era de 10 mil dólares. Entonces ese eh. día que vendieron 52 mil. Uh, gastaron en publicidad más o menos 10. Sí, yo creo que si vas enfocado a que cuánto nos quedaba de ganancias, realmente los eventos, yo creo que generábamos más o menos aproximadamente un 30% de margen de ganancia bruto, es en decir, fueron alrededor 20, de 16 mil sí, dólares, okay. pero si metemos el gasto de la publicidad, todo el gasto que se le dio a los clientes, rifábamos llantas, dábamos premios, tarjetas de regalo, los bonos de los empleados, todo. Entonces no nos quedaba dinero, honestamente. O sea, el, el, el evento el, era más. Yo bien creo como... que salía break even, pero el evento nos daba mucho a conocer. O sea, a nuestra clientela, todos los demás días después de eso y hasta la fecha venía mucha de nuestra clientela de nuevo, porque estaba muy contenta con el servicio, porque sí había estado muy barata las llantas que compramos y siempre venía, no, oh, me mandó mi papá, me mandó mi hermano, me mandó mm -hmm. mi vecino, me mandó un amigo. Entonces, Entonces, lo veían como una, una inversión, Así lo es. veían como una inversión a la marca, que si hacemos un evento donde en realidad no le vamos a ganar, uh, realmente si podemos uh, 720 llantas que vienen siendo como cuántos vehículos. Uh, no, pues más o menos eh, si estamos si en hablando, promedio, eh, nada con... más instalamos esa, esa vez, eh, todas las demás eh, ya no teníamos capacidad, nuestras bases estuvieron llenas desde que abrimos hasta que cerramos. Abrimos a las 8 de la mañana, nosotros llegamos a las 6, 6 y cuarto para ir organizándonos los principales uh -huh. y ya había 16 clientes esperando a las 6 de la mañana para que abriéramos a las 8. Entonces, Entonces uh, según mis cálculos, son como 180 vehículos en total. Sí, ese por día ventas. deben haber sido alrededor de 120 vehículos a los que se les dio servicio. Entonces, si estamos hablando de que 120 o de tomos entre ventas, a lo mejor que se si hicieron citas para los días siguientes, este fueron... Como quien dice, tú estás comprando 180 clientes para que vengan, compren y luego vayan y les digan a sus amigos. Sí, y, y el modelo es tú ganas con la referida. Sí, lo, la... lo más corregiría quizá la palabra de comprar, para mí sería compartir. Bueno, es y estamos hablando en términos clientes. de. Acuérdate que en realidad no. A lo mejor va a haber clientes viéndolo, ¿no? Pero en, en realidad son la mayoría de la gente que ve el video. Son dueños, gente que quiere entender más estrategias de cómo adquirir clientes o cómo uh, encontrar ese tipo de clientes. Y se me hace muy interesante el modelo, ¿no? Como lo presentas de tener un evento en donde en realidad no estás haciendo dinero. Uh, por lo que se me viene a la mente es como por ejemplo Tyris, ¿no? Uh, nosotros fuimos al CIMA el año pasado, gastamos 40 mil dólares, pero no agarramos las licencias suficientes como para desquitar, desquitar el, gasto. el gasto, pero la posición que nos puso, los leads, la gente que nos conectamos después del show nos ha dado el valor, digamos, a lo mejor indirectamente. Entonces, ¿pudiéramos decir que ese fue el secreto de Tarmar? Uh, Pudiera ser el secreto de Tarmar para ese momento. Por varios años, eh, de 2014 a 2018, 19 todavía, nos permitió crecer, crecer un 100% cada año casi. Nosotros veníamos vendiendo 40 mil dólares mensuales en el proyecto Timer cuando inició en 2014, hace 10 años, y llegamos a vender 300 mil dólares mensuales en un, proyecto, en un periodo de 5 a 6 años. Entonces, si te digas, nuestro crecimiento estaba por arriba casi del 100% anual. Sin embargo, con la pandemia cambiaron muchísimas cosas, entran jugadores muy fuertes al tema como Amazon, como eBay, como Walmart, a vender. Nosotros pensamos que la llanta iba a ser uno de los que iba a tardar en, en, en comercializarse online, porque todavía dependes de que alguien te la instale, te revise, te mande a tu casa, es, sucia. Si es la llanta? Sí, no correcta. es tan sencillo que tú te la compras, te la pones, la usas y listo, ¿no? Todavía dependes de un tercero. Uh -huh. uh, pero bueno, así se dieron las cosas. Entonces el modelo de Tairmar lo hemos tenido que ir adaptando. Metimos mecánica, metimos servicios. Los puntos van a ser relativamente ya más chicos, no un punto grande donde ahí tengas toda la llanta. Vamos a acercarnos más a donde están los clientes y en esa dirección van los más que hemos ido creando. El último en el paso, la bodega es relativamente más chica, está cerquita. Entonces, ¿por qué? Porque el prime location o la renta enfrente es mucha más, más cara, cuatro veces más cara. Entonces, hemos tenido que ir adaptando el modelo nuestros precios y todo, pero no ha cambiado el concepto de traer la llanta directa de fábrica para cubrir una necesidad de un, nuestro cliente. Entonces, digamos, a lo mejor en todo lo que viene siendo el business model, el modelo de negocio realmente no cambió, no más que la forma en cómo se adquiere el cliente ahorita actualmente. Sí, ahorita yo creo que la forma principal está siendo la comercialización. El modelo no ha cambiado. Sin embargo, ahorita esto de crear y de crecer el proyecto Tarmar nos ha abierto un sinnúmero de oportunidades, o sea, van muy, muy ligadas. Como Tarmar va, primero creamos la bodega de mayoreo, que es nuestra espina dorsal, que es nuestra columna vertebral, porque es la que nos abre el acceso directo a fábricas porque es la que nos abre directo al crédito, a los términos, y eso nos permite a nosotros ponerle al cliente un producto de, de, económico. Para un taller, digamos, a lo mejor que no entiende la importancia del crédito, dime por qué es importante tener crédito con un proveedor. O sea, dame así rápido sí. un beneficio fácil de entender. Muy sencillo, qué. al menos en el negocio de las llantas, no sé, los demás negocios. El negocio en la Nación se vuelve indispensable el crédito. ¿Por qué? Porque entre más llantas tengas, más posibilidades tienes de cerrar venta. Si yo tengo nada más cuatro llantas, pues nada más tengo cuatro posibilidades de cerrar. Y si las cuatro son iguales, pues entonces me las reduce a una. Ese es por un lado. La otra es que hay mucha gente que es muy conservadora. Y no está mal. El problema es de que si uno nada más produce con su esfuerzo y con su dinero, vamos a llevarnos toda la vida para producir muy poquito no hay otra que más que las políticas de Robert Kiyosaki y de tantos analistas financieros que ha habido que el dinero produce dinero. Entonces tenemos que usar el dinero de alguien de quien sea, decía Albert Einstein, yo una de las ventajas que yo siempre he tenido es que yo no solamente uso el cerebro que poseo, sino todo aquel que puedo tomar prestado. Entonces, si lo aplicamos al dinero es muy parecido. Si yo con el dinero ajeno de un proveedor logro que en lugar de tener cuatro llantas tenga 100, mis posibilidades mm. potenciales de vender más van a ser 100, pero aquí es donde viene lo importante. El crédito es, es, un, es un dinero que no cuesta. El banco te cuesta, te cobran intereses, las tarjetas, todo te cuesta. Incluso si es dinero tuyo y tus ahorros, si lo sacas de un lugar donde estaba dando ganancias, pues lo vas a tener estacionado ahí. Entonces el proveedor es un dinero que no cuesta. Primero, ya te ahorras un costo financiero. Segundo, crece tu capacidad de venta, porque ya tienes muchas más opciones del cliente. Tercero, el crédito. La única manera de tener crédito es usándolo. Entonces, entre más uses crédito, más crédito vas teniendo. Entonces, en lugar de 100, van a ser 200 y 300. Va a llegar el momento en que si tú quieres abrir un segundo taller, las 20, 100 o 500 llantas que tú quieras tener, pues no tienes que poner ni dinero tuyo. Eh, cualquier proveedor con el que tú pagaste en tiempo, fuiste bueno de crédito, entonces él te dice: Yo te pongo mis llantas porque él lo que quiere es que se, a, le ayuden a vender sus llantas. Entonces, ah. por eso el crédito se hace sumamente indispensable como herramienta financiera. Si no, eh, va, va a ser sumamente complicado que uno pueda crecer con dinero solamente propio. Y ahorita, por ejemplo, entonces, ¿qué son los planes que están para para Timer para el futuro qué piensas tú este uh, cuáles son los planes Ahorita Timer está en un proceso muy muy interesante eh, tuve que tomar la decisión hace unos años eh, en el que se involucra la familia o partes a una cuestión institucional qué significa esto que ya no depende ni de los miembros de la familia ni de las habilidades de la familia para que el negocio prevalezca una vez que ya no estemos nosotros entonces o oh, que la misma familia reciba los frutos sin tener que trabajar tan duro el negocio uh -huh. entonces uh, ahí es donde entra el, el detalle de que cuando ya el crecimiento hasta donde uno como el pequeño empresario puedes hacerlo yo creo que es muy válido y es muy bien el que el que no le guste el estrés la presión trabajo duro y todo no debiera de crecer mucho sino algo que tú puedas controlar por el estrés que decíamos, por uh -huh. la presión, tus ahorros, nadie tiene que venir a decirte cómo manejar tu negocio. Pero cuando ya crees que puedes o te gusta o quisieras crecer, ya entran otra vez muchas más habilidades que necesitas aprender o desarrollar. Por ejemplo, el manejo del estrés ya es otro nivel, es un estrés mucho más fuerte. Las deudas ya no son de 10, 20, 30 mil dólares que vendiendo tu auto o pidiendo prestado vas a salir. Ya son deudas que si no tienes cuidado te van a llevar a la bancarrota, te van a quitar la salud, te van a perder la familia. Entonces es muy complicado si no aprendes a ir llevando esos niveles. Entonces para nosotros ahorita, Taimar, yo tomé la decisión hace ya un, unos años en que queríamos llevarlo a otro nivel. A otro nivel que ya no dependa ni de mí ni de mi familia, sino de la gente que esté involucrada. Y puede ser la familia también, pero no necesariamente. Para esto ya requieres de personas que tengan esa experiencia, personas que sepan cómo llevar a la compañía a un nivel regional, a un nivel nacional o incluso a un nivel mundial. Entonces requieres de las personas que sepa hacerlo, requieres de la persona que va a poner el dinero para que llegue, requieres de la persona que va a trabajar y luego te requiere a ti como fundador o como creador para que todos los valores que tú estás convencido de que tienen que prevalecer de un salario justo, de unos horarios porque las llanteras eh, aquí al menos en Las Vegas y en muchos lados el prototipo de la llantera son 12 horas de trabajo para nuestra gente. Entonces, venir a hacerlo con 8 horas y que ganen mejor no es fácil porque esas ganancias de algún lado tienen que salir o tienes que sacrificarlas entonces partiendo desde esos valores de valores desde que hay que pagar lo que se tiene que pagar en impuestos a tener aseguranzas a no meterte en cosas indebidas porque en todos los negocios hay oportunidades malas entonces requiere de tu corazón y tu fortaleza escoger muy bien a todos los socios al socio empleado al socio estratégico de proveedor al banco que te va a facilitar a la persona que va a dirigir y ahí es donde estamos ahorita. Creo yo que hemos hecho ya la selección más adecuada posible y creo que tienen todos los, los miembros que están ahorita en nuestro grupo con mucho, mucho potencial. Predomina la gente joven entre 25 a 35 años, la mayoría ya con carrera, la mayoría con sueños fuertes. Todavía estamos metiendo mucha presión en ellos porque se está creando la morfología o la, la, la creación de esa estructura. Entonces requiere mucho esfuerzo de todos, pero yo creo que los que logren quedarse y los que logren engancharse no solamente van a tener unos beneficios financieros muy sólidos, sino aparte van a poder sentir con orgullo que ellos fueron también de los fundadores y ellos van a poder seguir dejando. Entonces ahorita nuestro Tarmar está el proyecto normal de Tarmar, nomás le vamos a hacer unas adaptaciones en tamaño, eh, los valores se conservan. El, el enfoque de, de llanta directa de, de fábrica al cliente se conservan. Las estamos complementando con llanteras satélites pequeñas, que son las que pueden estar más cerquita del clientela eh, a un horario extendido, con servicios de desponchado rápido de 10 minutos con la llantita usada que requieren. Estamos mezclando, como generamos mucho la llanta usada, eh, estamos muy preocupados con el medio ambiente, entonces queremos que esa llanta no contamine y se reuse hasta donde sea posible traemos ya el proyecto de enlace y de integración de la llanta usada, traemos las ventas online, traemos las ventas de supplies, o sea, traemos las ventas de servicios corporativos que no nos hemos podido meter de lleno. Hay muchas compañías que antes no les servíamos porque pues, si tenemos 20 llantas y ellos tienen 20 autos y vienen y las quieren fiadas, pues ya no hay con qué, me quedo sin mercancía que vender. Ya estamos en posibilidades de ofrecer eso, de ofrecer a uh, dependencias de gobierno. Entonces hay muchas hay muchos retos ahorita muy interesantes. Habíamos pensado empezar a crecer en varios estados. Eh, hemos tenido la gran fortuna de contar con gente muy exitosa en el mercado de las llantas, gente grande que nos ha dado muy buenos consejos, que nos ha dado mucho apoyo y dice para qué crecer tanto, es más importante ser bueno que ser grande. Entonces primero ser bueno. Entonces ahorita estamos enfocados en ser buenos, estar muy sólidos en nuestro mercado local. Y luego ya en el paso, porque ya abrimos ahí, queremos fortalecer mucho esos mercados. Y luego ya cuando estemos listos, ir creciendo. Pero ya se están creando todas las bases para que eso siga yendo. Esto okay. tarde que temprano, 3, 5, 10 años, definitivamente mis capacidades y mis tiempos de retiro eh, están contados. Entonces ya ahorita ya estamos trabajando muy fuerte en las posiciones y en las personas en que tienen que sucedernos para que ellos sigan haciendo lo mejor que nosotros. Ok, y si alguien este quiere contactarte, ¿en dónde te puede contactar? Uh, bueno, yo creo que ustedes ahí pueden generar, están nuestros teléfonos ahí, mi teléfono de toda la vida siempre. Por lo regular a veces estamos un poquito ocupados, quizá no les contestemos a la primera. Si mandan un texto o un WhatsApp, siempre vamos a darnos oportunidad para, para dar un consejo o alguna, alguna recomendación. Hemos cometido muchos errores, muchos errores financieros, operativos. No hemos llegado a la bancarrota, a veces porque no hemos tenido la opción, entonces no nos queda más que trabajar. Pero uh -huh. yo creo que hay muchas cosas uh, rescatables desde alguien que qu tiene duda en abrir su negocio. Le podemos dar un buen consejo porque a nosotros siempre ha habido alguien que nos lo ha dado, siempre ha habido alguien que nos ha tendido la mano en todos los sentidos. Entonces, eh, estamos muy convencidos de que todos esos beneficios no son para nosotros nada más. Yo creo que son. Eh, para poderlo repartir. Como, como última pregunta, ¿por qué TireMart no usa TireBase todavía? Ah, bueno, yo creo que es una buena pregunta. Es una buena pregunta, TireBase, uh, para los que todavía no lo saben, ¿verdad? No, ya saben. Ah, ya bueno, saben. para los de TireBase. Uh, ¿Por qué TireMart? Uh, no? bueno, mi... Voy a darte el beneficio aquí: Ajá. de el paso, la locación del paso ya está programada a utilizar TireBase que igual lo he mencionado, pero es el patrocinador de los podcasts. Este, gracias a Tirebase tenemos los fondos de poder viajar o poder este grabar o tener para el editor. Este, entonces, pues gracias a Tirebase. Pero um, este se me hizo una voy manera a, importante... Voy a, voy a involucrar muy rápidamente un factor que, que, que no me gustaría dejar en, en claro. Yo creo que uno de mis retos fuertes ha sido... Eh, como padre de familia, ¿cómo hacer que tus hijos sean empresarios? Pero sean empresarios en el negocio que uno empezó. Y se me ha dificultado entender que el hecho de que tú uh, uh, incentives el que sean empresarios, pues es que ellos también tienen esas ganas de crear algo propio a veces, ¿ya? Uh -huh. Entonces, no que no quieren la sombra de los papás o de la familia o del patrimonio, sino que quieren ellos saber que están listos. Entonces... Tirebase, uh, mi respeto, mi admiración a ti por, por el reto, porque no es fácil empezar algo que no está, que no existe, y ir a abrir ese mercado. Tú, yo estoy seguro que tú, viendo las limitaciones de los software que había en el mercado cuando Tiremar estaba está en su auge, ves muchas limitaciones que no están. Yo creo que ahorita es cuestión de tiempo. O sea, Tire, Tirebase se está desarrollando. Nosotros ya estamos operando. Es difícil parar y cambiar todo para hacer el enganche. Yo creo que ya empezamos con las tienditas satélites. Yo uh -huh. creo que ya empezamos con el Tiremark. ¿Por qué el paso? Porque es el que está más remoto. Porque es el más nuevo. Porque es el que se facilita que apenas va agarrando Trigrano. vuelo. Uh -huh. Entonces, entre la interacción del paso y, y el enganche de Tirebase, eh, yo creo que ha sido el motivo. Definitivamente. Mi pregunta entonces es: una vez que tengamos el paso. ¿Cuál sigue? Yo creo que sigue la que sigue. Warehouse. O sea, yo creo que sería, pudiera ser warehouse, pudiera ser Diqueiro o Tropicana. Yo creo que si alguien está tan emocionado en que Tyler esté listo, somos nosotros. No solamente para que sea parte más de una herramienta de trabajo, sino porque me daría muchísimo gusto eh, ser, ser parte de un proyecto tan prometedor no solamente porque viene de familia, porque viene de tuyo, sino porque es un proyecto muy revolucionador a nivel de mercado. No hay un producto como el que ustedes están generando y yo creo que a medida que vaya avanzando definitivamente nosotros somos los que vamos a querer que siempre Tire sea parte de nuestro proyecto. No, pues, gracias de nuevo este, por, por tomarte el tiempo hoy. Uh, yo sé que has estado ocupado y... Te tuve que mandar varios mensajes, pero te diste el tiempo y para mí es. Uh, te lo agradezco, ¿no? Y más que nada también uh, te admiro, te admiro mucho y, Gracias. y he aprendido muchísimo de ti y espero que, pues. Uh, la verdad siento que con los cambios que he estado viendo, con el equipo que llevan en Tiremar, este aunque yo no estaba involucrado, digamos, uh, al diario, ¿no?, en la operación. Uh, creo que van por muy muy buen camino estoy muy orgullosos uh, y especialmente de ti ¿no? porque hubo un tiempo en donde el estrés está muy pesado y no creo que yo hubiera podido lograr lo que tú has logrado entonces este, pues te admiro la verdad gracias. y gracias yo, por por tu tiempo gracias a ti por tus palabras yo creo que es cuestión de tiempo a todos los empresarios uh, seguramente han pasado por eso que tú comentas todos Hemos comprado más de lo que podíamos y luego no hay con qué pagarlo, se nos cayeron las ventas, se nos fue el empleado clave, se nos enfermó, se nos murió una enfermedad, o sea, hay muchos factores. Yo creo que aquí cuando tú comentabas que tú pudieras ser que no estabas listo, yo creo que es cuestión de tiempo, es como el atleta, no, ningún atleta está listo para ir a competir a las Olimpiadas, todo sí. lleva su tiempo y su proceso, entonces yo creo que todo mundo tenemos esa posibilidad, yo nomás recomendaría que el estrés lo manejen controlado hasta donde se sientan a gusto. Nunca vayan más allá. Desde el momento en que uno empieza a ser más allá de lo que se puede o de lo que se quiere, siempre va a haber un estrés innecesario y alguien va a pagar los platos rotos. Tu salud, tu familia, tus amistades. A mí en lo personal hay muchas actividades que a mí me gustan, me gusta mucho servir, me gusta mucho ayudar en la iglesia, me gusta mucho jugar golf, me gusta mucho convivir con mi familia. Soy un hombre... Eh, Convencido de sus valores familiares, eh, de mi religión y, y el hecho de no haber manejado muchas situaciones me han limitado eso. Entonces, eh, para estar al 100 necesitas estar equilibrado. Entonces, yo creo que, pues, gracias a ti por la oportunidad de éxito en todo lo que andan haciendo, no, 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 no. a todos Fáil los está. que nos tienen, eh, no, nos dan la oportunidad de su tiempo de entrar a sus casas, a sus negocios y que quieran con toda confianza un, una. Una, un consejo, una recomendación, siempre, siempre van a, a, a contar con nosotros. A lo mejor no inmediatamente, pero tengan la seguridad de que rápido. todos vamos a poner tu correo. Este, sí, por favor, a, claro que sí. El, ¿El teléfono, posible? pues ya sí lo dijiste, ya ese no lo vamos a poner abajo, pero ese el correo sí lo vamos a poner. Okay. Y pues de todos modos, gracias de nuevo. Gracias a todos uh -huh. y, y enhorabuena. El negocio es algo muy, muy atractivo para el que lo sabe manejar, pero sobre todo para el que lo sabe disfrutar. Entonces, okay. el que no, pues que no le entre o que se baje y, y a vivir a gusto, que es lo más importante. Ok, <laughs> gracias. Un placer y muchas gracias. gracias. gracias.